Si los centros de vacunación en el control electoral son las escuelas y los colegios, obviamente debemos nosotros suspender clases. ¿Cómo va el tema del coronavirus? Y hablándome de los síndromes que tenemos ahora con el coronavirus, de China y de los síndromes. Bueno, verá, lo que pasa es que con el coronavirus todavía no está nada dicho, nada está escrito sobre piedra, y en lo que significa el coronavirus todavía hay mucho que hablar. Como lo decíamos alguna vez, en alguna ocasión, y tomo la expresión de una conversación personal con el ex vicepresidente Otto Sonne-Hosner, y me decía: en septiembre habrán más de 20 vacunas ofertando en el mundo. Y creo que eso se va a cumplir, porque el mundo global y el mundo de la producción de biológicos se va a imponer. Ahora, Ecuador ha cerrado con 6 millones de vacunas de CanSino, que es una vacuna china, que es de una sola dosis y que verdaderamente nos va a sacar en forma inmediata el problema grave que nosotros tenemos de una Bueno. pandemia. Entonces, y es más, lo escuché ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, porque a veces me desvelo, y lo escuché al presidente Lasso tomar el ejemplo clarísimo del grupo que lidera el arquitecto Héctor Hugo, donde estamos incluidos, y donde el señor Carlos Cueva, el consultor de vacunas del presidente, lo ha dicho que es el mejor de los modelos. Entonces, el modelo que se aplicaría para tener en 11 días, teniendo los 6 millones de vacunas, tener los 6 millones de vacunados sería el modelo del CNE. Y el presidente ayer lo volvía a repetir. Pero ahí es que vienen algunas confusiones, de que el presidente toma una decisión sobre el tema de salud y nos manda, y la ministra de Educación le sugiere y le dice al presidente: vayan, ¿Educación o de abran las salud? escuelas. ¿La ministra de Educación o de salud? De educación, vaya, abran las escuelas. Entonces, en eso no estamos de acuerdo, porque los niños pueden no tener síntomas, pero tienen una carga viral muy alta del coronavirus y se pueden transformar en vectores que lleven el virus hacia sus casas. Pero no es una obligación ir a las escuelas, simplemente se abrieron, pero no hay obligación. Si nadie quiere Sí, ir, no pasa absolutamente nada. pero si todavía no completamos, que mire, en la pirámide Pero no es poblacional, obligación, nadie te obliga a enviar a tus hijos a la escuela, nadie, no. nadie lo obliga, pero es 1.700 escuelas que se sugieren. Entonces, cuando hay sugerencias y no se toman las debidas medidas todavía sobre el tema de vacunación, existe un problema. Claro, Y por eso ese es padre que no problema. han enviado, simplemente no han enviado y se han librado. Pero como Pero tenemos doctor, pero que. usted que es un hombre humanista, usted que es un hombre que realmente le importa el ser humano, que tiene un servicio social a flor de piel, porque eso es así, yo lo admiro por eso, mi querido doctor. Hay muchas madres que no tienen cómo dejar a sus hijos en las casas y tienen que ir a trabajar. Y de eso también se habló en el momento de abrir las escuelas, porque había madres que dejaban a sus hijos chiquitos al cuidado de sus otros hijos y a veces amarraditos, lo he vuelto a decir, en la pata de la cama para que no se vayan y no se pierdan. Las diferentes realidades hacen que se tome esa decisión. Yo Porque le pregunto a usted, Mariela, ¿cuál es el primum del accionar del humanismo? Y ¿usted uno qué de ellos está en piensa el de derecho, salud? en la Carta de los Derechos Humanos, suscrita por el Ecuador en el artículo 4, te dice la protección a la vida. Y cuando tiene la protección a la vida, sabemos todas las cosas que estamos viviendo. Lo Pero entiendo, doctor, pero si hay una vamos a tener. protección a la vida también para que esa madre salga y le lleve la comida a sus hijos. ¿Usted sabe lo que es estar en esa disyuntiva? ¿Usted sabe lo que es estar en esa disyuntiva? ¿Y cuántos meses tenemos todavía de pandemia? ¿Y Tenemos todavía cuánta? un año, yo creo. El plan 900 estaría hasta septiembre. Estaría para septiembre, Es correcto, es correcto. pero luego vendría la inclusión de los niños de 12 años para arriba, porque ahora vamos solamente a 18. Sí, pero yo creo que a la larga las escuelas tienen que ser abiertas y los estudiantes pueden ir cuando inclusive usted vacune a la mayoría de las personas, todas, todas, mayores de 40 años. ¿Sabe cuál es la población del Ecuador que tiene más de 40 años?
Es menor. Tienen, yo me imagino que hacer que un 30%, dígamelo, o usted tiene 27%. Ahí está, claro. 27%. Y si tomamos a los de 30 años, no llegamos más allá del 35 al 40% de la población, es decir, los 6 millones de vacunas estarían absolutamente completados en los 3 millones. Luego pero los de otra cosa, pero debajo, la estrategia de CanSino con una sola dosis es excelente, porque correcto, de hecho hay un manifiesto de Kodak, de COVAX y de la ¿cómo se llama? De la OMS, que dicen que a los países que están muy complicados, que cualquier vacuna que sea de doble dosis, apliquen solamente una dosis, para que por lo menos salgan del gran problema, ¿no? De las muertes, de la letalidad. O sea que esa estrategia del CanSino es maravillosa, pues para llegar más rápido a lo que queremos. Exactamente, yo no estoy diciendo lo contrario. Entonces, ya, lo que nosotros estamos ahorita, porque usted puso el debate, Marielita. Yo encantada de debatir con usted. Lo puso el debate en cierne entre el tema educativo, social, económico y el tema de la pandemia, que es salud. Entonces, uh-huh, si no resolvemos la pandemia, no resolvemos nada. Doctor, hay gente que dice que le gusta una vacuna, que le gusta la otra, que le gusta la otra. ¿Qué recomendaciones usted puede dar sobre eso? Que se ponga cualquiera. Claro. Ya, ya no esté la gente hablando tantas pavadas. Ya. Yo me mostraba escéptico y en algún programa se le dije a usted, ajá, en la fase de vacunas porque estaba en tercera fase, pero ya hay más de 450 millones de personas vacunadas en el mundo, hay suficiente elemento para decir que la cuarta fase se cumplió. Países como Israel, países como Inglaterra y países como Estados Unidos jamás provocarían daño a su población para eliminarse. Tres países capitalistas. Ya, doctor, ya no peleo, ya, ¿qué más? Entonces, al final del camino, lo que vamos nosotros a tomar en consideración es eso. Rusia también está en ese camino de la vacunación total. Entonces, mira, el problema de la salud pública, y como epidemiólogo le digo, uh-huh, es que hay que saberse derrotar. Las epidemias no solamente son unifactoriales, son multifactoriales, y uno puede actuar en los diferentes factores. El problema de esta epidemia y de las determinantes de salud que tiene el Ecuador es que no queda otra. Uh-huh. Es vacunar. Ya no hay otra más. Que sí esté de aquí, que más allá, la parte económica, la población económicamente activa, el PEA, esa población económicamente activa es el 70% en ciudades como Quito, Guayaquil. Uh-huh. En la informalidad. Entonces, si nosotros estamos en ese sentido, definitivamente no nos queda otra que vacunar. Y hay que vacunar lo más rápidamente posible, y si se utilizan, inclusive ahí va la otra cosa que yo le decía, uh-huh, si los centros de vacunación en el control electoral son las escuelas y los colegios, obviamente debemos nosotros suspender clases, porque esa es la condición para vacunar, que posiblemente sea 11 días, no hay problema. Pero que después de esos 15 días, para poder nosotros tener un grado de protección, no nos queda otra más que vacunar, vacunar y vacunar para resolver este grave problema. Así es. Doctor, cuénteme una cosa, ¿por qué hay tanta crítica a la AstraZeneca? ¿Por qué siguen habiendo críticas sobre la AstraZeneca? ¿Usted ha podido estudiar algo sobre eso? Mire, en el estudio no hay nada más que la de Pfizer, la de AstraZeneca y la mayoría de las vacunas cumplen con un rigor. Es decir, ¿qué es lo que dice? Un biológico debe de tener entre 1 a 3 eventos adversos de SAVI por millón de vacunados. Uh-huh. Oiga, si le salen 10 cuando ha vacunado usted a 60, ¿usted deja de vacunar? Son las de SAVI. Ahora, si la gente cree, yo me he puesto la AstraZeneca, pero ¿sabe cuál es el mundo global? En el mundo global, la verdad es la economía, el recurso y quién vende. Pfizer le quiso comprar a AstraZeneca su producción, pero la de Pfizer vale $20, la AstraZeneca vale 4. Pero AstraZeneca le dijo, porque los ingleses tienen su forma de hacer negocios, no, véndalo a 4. No quisieron. Entonces comienza un combate en las redes, en las condiciones no regulares,
donde la paradoja comunicacional es que estamos hiperconectados pero totalmente desinformados, definitivamente al final del camino esto es economía. Y en la economía y en el mundo global se juegan los intereses, más no la vida. Y ahí es que tendremos que seguir siendo, inaugurando la biopolítica y no la necropolítica. Porque si inauguramos, seguimos en la necropolítica, vamos a tener más víctimas y no más vidas. Bueno, que es lo que está Ecuador, doctor, en realmente vacunar, vacunar y vacunar. Ahora, la gente está, pues, ¿sabía usted que en el Reino Unido iban a hacer la apertura total del país como tal? Pero resulta que lo vuelven a no hacer un lockdown completo, pero sí a tener sus medidas restrictivas, porque la variante hindú está dándoles problemas. Es decir, que si pareciera que no solamente es el tema de vacunar, sino de que ya no hayan más mutaciones, para que estas variantes no nos sigan afectando, porque todavía no se sabe ciencia cierta si las vacunas cubran toda la cantidad de variantes que hay en el mundo. Sobre todo la hindú, que es la que más problemas está dando. Bueno, hay un problema serio, ¿no? Un problema serio en el tema de lo que pasa con los microorganismos. Cuando usted toma un antibiótico para una bacteria en forma micro o inadecuada, genera presión selectiva. Lo mismo pasa con los antivirales. Pero para mí, ese es un criterio que yo lo vengo defendiendo, vacunar en plena pandemia, lo único que genera es presión selectiva para que el virus se cambie, porque es un ser vivo. Y como tal, tiene que hacer cuando se ve amenazado, obviamente cambia sus secuencias y hace variantes que obviamente se ponen más resistentes a cualquier elemento que la esté amenazando, porque esa es parte de la vida. Entonces, al final el virus posiblemente vaya a tener elementos que puedan tener variantes y quién sabe, tengamos que ponernos otro refuerzo, no lo sabemos. Pero todavía seguimos en los estudios, y cuando ya sea ciencia constituida, podríamos nosotros referir. Yo creo que Inglaterra ha tomado precauciones, mas no elementos que verdaderamente sean definitivos. Todavía me preocupé leyendo el periódico, porque se hablaba de que realmente la gente se contagia luego de vacunada. O sea, dentro de la primera dosis solamente te cubre, pareciera, con cierta vacuna, el 40%, que es muy poco. Mire, aquí hay personas y personas. Cada ser humano es un mundo. Cada respuesta inmunológica es diferente. Entonces, hay gente que es anérgica, que por más que tú le vayas a poner algo, no va a poder hacer reacción frente al tema. Pero eso no puede ser la generalidad. Yeah. Por Dios. Entonces, que se puso las dos vacunas, le dio COVID y se murió. Miren que no sirve la vacuna. Entonces, si alguien está desconfiando de la vacuna, que se haga una prueba y invierte en esa prueba, anticuerpos neutralizantes específicos para el COVID, específicos a Spike, a la espícula, y obviamente puede obtener si tiene o no tiene inmunidad. También he sabido de gente que se ha vacunado, como usted dice, bien dice, y que no le han subido mucho los anticuerpos neutralizantes, no le han subido casi. Claro, no, tampoco podemos hablar de cuantificar, también tenemos que hablar de cualidad. Ya. Ya. Okay. Y no solamente tenemos que hablar de anticuerpos, tenemos que hablar de células T. Las células T, los linfocitos T, son los que guardan la información y esa información es la que se da. Yo, por ejemplo, le digo, yo tengo más de 12 pruebas de anticuerpos generales, no me he hecho el específico, pero confío en mis células T y no me he vuelto a contagiar. Nunca tuve inmunoglobulina. Ya. ¿Usted no tuvo inmunoglobulina? ¿No? A ver, inmunoglobulina, por si acaso, se inyecta o la tiene el cuerpo humano para crear células T, ¿cierto? Usted te corrija. No. Las inmunoglobulinas son una base proteica de combinación y conjugación enzimática que le permite al cuerpo tener una inmunidad humoral. A eso se llama humoral. Porque humoral. Si usted, por ejemplo, tiene bajas las proteínas, tiene una enfermedad hepática, tiene una enfermedad concomitante alimentaria, ¿se puede vacunar? No va a ser inmunoglobulina, porque tiene bajas las proteínas, pero eso no significa que sus células T, que son los linfocitos, que guardan y hacen también, que genere otra inmunidad que se llama la inmunidad celular.
Entonces, ya, esa inmunidad celular es la que yo confío en mí y he confiado. Pero, ¿por qué no todo el mundo puede confiar? Porque todo el mundo recibe lo que hemos estado hablando en este momento, la paradoja de la comunicación. Estamos hiperconectados, que ahora lo está utilizando el presidente y que bien lo utiliza las redes sociales para cosas positivas y dejarnos escuchar tanta majadería, ¿no? Ok, estamos hiperconectados, pero estamos bastante desinformados porque a la gente porque a la gente le gusta leer los titulares, pero no leen un texto, y es importante, ¿no? Mire, nosotros tenemos un canal virtual llamado Salud Plus TV. Hoy voy a tratar precisamente sobre el tema del humor, la salud y la sociedad. Ya. Va a estar con nosotros Javier Bonilla. Ok. Entonces, el sociólogo Fernando Rodríguez y el presidente del Colegio de Psicólogos, Francisco Brito. Okay. Entonces, ellos van a estar con nosotros ahora. Una sociedad feliz es una sociedad llena de virtudes, de felicidad, uh-huh, de alegría. Por eso que es un encanto estar con usted en una entrevista. Así peleando. No, la pelea no existe. Es Hipócrates decía que aquel que no comparte el pensamiento ajeno sin molestarse, verdaderamente no es un ser inteligente. Claro, hay que entendernos dentro de nuestras virtudes y defectos. Y de nuestras cosmovisiones, porque no podemos creer que es absolutista todo, ¿no? Entonces, ni la ideología, ni la religión, ni el comportamiento humano, ni el ser diario. Yo peleo desde el punto de vista de lo que funciona y no funciona, resultado o no resultado. Pero ya no toquemos ese tema, mi querido doctor. Sí. ¿Usted cree que la gente, cuál es el cuidado que tiene que darse? Ok, hoy día me voy a vacunar yo, por ejemplo. ¿Qué cuidado tengo que tener? Ok, dígamelo. Reposar, alimentarse, no tomar bebidas alcohólicas, siquiera unos 15 días. ¿15? Ok, días. Y dormir. Dormir, correcto. Descansar, ok. Claro, porque si yo comienzo a hacer exceso de ejercicio, por ejemplo, se me bajan las defensas. Ya. Exceso de ejercicio, exceso. Entonces, si no duermo, se me bajan las defensas. Si paso, uh-huh, malhumorado, se me bajan las defensas. Entonces, voy a tener un grave problema en mis defensas. Ok. Ahora, ¿en cuánto tiempo tenemos toda la inmunidad? Por ejemplo, Pfizer, que tiene un 93%, AstraZeneca creo que tiene 80%, así como la Sinovac. ¿En cuánto tiempo se completa entre la primera y la segunda dosis toda esa inmunidad de la que hablan los laboratorios? En la inmunidad se puede completar ya en la segunda dosis, y obviamente han subido, ¿no? Han subido a 80 a generación fundamental de este hecho, y obviamente, por ejemplo, AstraZeneca está en 91-92 cuando entra 93-94 Pfizer y Moderna, pero en algunos estudios Sinovac está en 80-84. Okay. Depende también de, ¿pero cuántos días después de la segunda dosis? ¿Cuántos días después? ¿Unos 10, 15 días? ¿Se completa ya la inmunidad de las vacunas? ¿De la segunda dosis? Uh-huh. Sí, posiblemente en un mes. En 15 días o un mes. Entonces, finalice. Sí, entonces, en todo caso, lo interesante en esto es de la AstraZeneca, que la segunda dosis se la puede completar en los 86 días. Exacto. Y entonces así da tiempo para poder generar cosas importantes. Mi querido doctor, como siempre un gusto, nos hemos pasado de tiempo, no sabía que eran ya casi la 1:15. Un abrazo, siempre un gusto conversar con usted. Hoy día el doctor va a estar en su canal Salud Plus TV, ¿verdad? Así es. ¿A qué hora va? A las 18 horas por Facebook Live y luego mañana por YouTube. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Engistol y Neurexan, UTEG, Maggi, Pharmaton, Doc Chow Extra Life, Deos Secret y Neurobion.